qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana. No estamos preparados y educados todavía en Guatemala. Nuestra cultura no nos permite todavía eso. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regulada? De hecho, hay regulaciones para la prostitución. Lo que sucede es que a una se ven y a otras no se ven. Entonces, para eso pues debería de implementarse un control mucho más estricto. Y aunque una prostitución que no está visualizada no puede ser señalada. Entonces, yo creo que es muy, muy complicado, muy difícil. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? No. En ningún caso. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? La pena de muerte es disuasiva. La pena de muerte en Guatemala incluso está legalizada constitucionalmente, hablando. Pero el beneplácito del presidente, si se da o no se da, esa ya es una decisión que se debería tomar en el momento que se entrampe, se desentrampe algunas limitaciones que pusieron desde el gobierno de Alfonso Portillo para acá. Yo dejaría que siguiera corriendo el trámite, y si la ley establece que es pena de muerte, pues yo tengo que analizar el caso. Y si amerita la pena de muerte, sí lo haría. ¿Impulsaría la educación sexual en escuelas? De hecho, hay en algunos lugares donde hay educación sexual. Lo que hay que hacer es regularla y consultarla con los padres de familia. ¿Qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? No la comparto, pero no soy quien para criticar. ¿Hubo genocidio en Guatemala? Es un tema muy, muy complejo de poderlo responder. Pero para mí que sean los tribunales de justicia quien decida si hubo o no hubo genocidio. Yo no soy quien para dar una opinión si hubo o no hubo. Lo que sé que hubo fue una guerra. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.